Secretario del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió condolencias a familiares, amigos y compañeros de Felipe Guerra Matos, quien falleció este 10 de febrero a la edad de 96 años. En su cuenta en X, el presidente cubano escribió: "Sentido adiós a Felipe Guerra Matos, el entrañable guerrita, memoria viva, protagónica y apasionada de la Revolución cubana, a la que consagró su larga vida". Por su parte, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, afirmó que el nombre y la historia de Felipe Guerra Matos estarán siempre ligados a Fidel y a la Revolución, por la que consagró sus fructíferos años de vida. Gracias por todo, guerrita.